Hey amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero muy bien. En este video te vamos a contar detalles de la linda causa de Lionel Messi para combatir el coronavirus. Lionel Messi subasta las botas con las que logró batir récord mundial con el Barça. Además, participa en una donación importante de vacunas. Se filtró que Messi contribuyó en la ayuda para obtener 50.000 vacunas de la dosis contra el COVID. También subastó las botas con las que batió un increíble récord mundial. No es la primera vez que Messi se implica en una causa social o benéfica. En esta ocasión subastará las botas con las que logró el récord de goles en un mismo club, en total 644 goles. La subasta se hará a través del Museo Nacional de Art de Cataluña y el dinero recaudado se destinará a un proyecto solidario del Hospital Universitario Vall d'Hebron en Barcelona. Se habla de una cifra de 57.500 euros, una cantidad elevadísima para unas botas que además están personalizadas. Además cuentan con una marca de autentificación para evitar fraudes. El propio Messi aseguró a través de un comunicado que alcanzar el récord de marcar 644 goles en un mismo club lo hizo muy feliz. Pero me parece aún más importante poder ayudar a todos los niños enfermos que luchan para intentar curarse. Además, Messi añadió que esperamos que esta subasta sirva para dar mayor visibilidad a esta extraordinaria iniciativa. Me gustaría agradecer a todos su apoyo en esta causa tan importante para mí. Además, Lionel Messi donó 3 camisetas para ayudar a la contribución de coronavirus. También se reveló que había participado en otro acto voluntario, en este caso para ayudar a batir el COVID. Es cierto que no le gusta que aparezca su nombre en este tipo de gestos, pero en esta ocasión ha sido un directivo de la Conmebol quien ha hecho pública la intervención de la azulgrana en un acto de este tipo. Concretamente, Messi donó 3 camisetas firmadas a la Organización de Fútbol de Sudamérica, quien está en contacto con Sinovac, una farmacéutica china que enviará 50.000 vacunas de COVID al hilo de la competición. Gonzalo Belloso, quien ocupa el cargo de secretario general absoluto del fútbol y director del desarrollo de Conmebol, aprovechó las redes sociales para agradecer la ayuda de Messi, con el que envió un presente a la empresa china. Además, su predisposición de desinteresada de ayudar. Abro comillas, al anunciar las 50.000 dosis de vacuna para la Conmebol, quiero contarles que los directivos de Sinovac manifestaron su admiración por Messi, quien con toda disposición nos envió 3 camisetas para ellos, así que también es parte de este logro. Amigos, no olvides comentar la noticia, suscribirte si sos nuevo en el canal, activar la campanita y por supuesto dejar tu like. Nos vemos, chao chao.